I don't know. Okay. Okay, pues sí, señor, ya inició. Ya supongo que eran luz verde a un 3 versus 2, si no estoy mal. Sí, a un 3 versus 2 porque no hay nadie más. Oye, uy, peligroso esto ahí, un poco rompiendo las reglas o... Ah, no, ya llegó. Ok, muy bien, sí, señor, pues comenzamos con la RLS aquí la semana 3. Bueno, y esto es The Carry Team versus Leash of Bandicoots, que Leash of Bandicoots creo que perdió, si no estoy mal, en la semana pasada, en el fin de semana pasado, pero pues bueno. Esto es Rocket League y las cosas varían mucho. Sí, señor, ok, quedamos en la esquina. Queda para Arnold, sí, señor, qué buena, compañero. Uy, ahí el Clash. ¿Crash o Clash? Ah, Crash. Aquí se me olvidan un poco los nombres del tiempo, ¿no? Que no le juego al Rocket League. De hecho, ahora que lo pienso, no, ya no juego mucho Rocket League. ¿Será que lo estoy abandonando? ¿Malo? ¿Bueno? Bueno, la verdad no estoy seguro. Uy, 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 qué buena Crash, el que las entra. Pero nadie la aprovechó, ahí Arnold la mandó, un tiestazo para mandarla al otro terreno, pero queda Animator que la intenta centrar, pero es bloqueada por System Berserker. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasó? Ay, espérenme, me voy concentrando porque... A ver, Crush intentó... ¡Ay, no le dio! ¡Uy, peligroso porque ahí Kike, si no estoy mal! A ver, 5. No, 6. Sí, Kike tenía que ir a la portería, pero se quedó quieto, o sea, se confió en Crash y... ¡Papan! Ahí, baila. Lo mordió la vaca, como dice mi mamá. Pero bueno, qué buena esa entrada, pero Nemetro la desvía acá para Sasu. ¡Uy, qué buena aquí que hay un desvío! Con el Batmóvil que la centrada, vamos a ver quién la centra. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué buena Crash ahí que la intentó aprovechar, pero no! ¡Sans! ¡Uy! Vio la cancha sola y... Y le metió ahí con toda la punta a la pelota. Pero bueno, ok, that's great. Queda para Kike que la manda a la esquina. La intenta hacer un rebote. ¡Voilà! La manda a la pared para que rebote. ¡Uy, uy, uy! Que cuidado, Crash ahí un poco de... Como de errores, ¿no? En la parte volada. Pero muy bien. Ok, Kike la centra. La aprovecha en el meter. ¡Uy, uy, uy! Hay un poco de falta de dirección. Eso entra solo. ¡Increíble! Perdón. Me atragante. Ok. Dios, ahí peligroso los de Leash of Bandicoots porque... Dios, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Creo que se escucha algo por allá, Luisa. Pero bueno, esto... Peligroso aquí los de Leash of Bandicoots. No entiendo qué les pasa si la sesión pasaba jugando de una manera colosal. Lo jugaban muy, muy, muy bien. O sea, hasta ganaron en una partida de 3 versus 2 perdiendo por... O sea, estando en desventaja. Ellos solo tenían 2 y se enfrentaron contra 3. Pero esta sesión sí los veo flojos, flojos. Flojitos. Así que a ver si se apretan un poco los compañeros porque... O sea, la cancha quedó totalmente sola. Todo el mundo fue por la pelota. Uno explotaron y los otros dos se quedaron arriba y... ¡Paila! Ni modo, o sea, no hubo esa rotación. Esa bella rotación que vemos aquí en la RMLS. En la RLS, perdón. En unos que otros equipos, pero bueno, ni modo. Así es que hay que corregir, siempre cosas que mejorar, siempre lo he dicho, pero bueno, no hay problema, yo sigo aquí narrando la analista, yo ya crío ya oficial de la RMLS, de la RLS, Liga Colombiana, claro que sí, sí señor, que hace entrada, me queda para Berserker y la aprovecha. Y mal ahí por parte de Kiki, bueno, no sé si mal, pero el pobre hombre no alcanzó. Uy, qué buena Berserker ahí con toda la barriga, un barrigazo ahí para adentro. Pero bueno, ahí lastimosamente por Kike que no le alcanzó balón centrado. Vamos a ver qué tal el kickoff. Sí, señor, que para... Uy, 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 qué buena Berserker, primera que la toca, primera que lleva al territorio del enemigo. Uy, 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 qué buena, ahí que para Sans que la intenta centrar. Pero ya Kike estaba en la posición, Sans la vuelve y la remata. Intenta centrar, pero Crash da la batalla. Claro que sí, Kike la manda en la pared. Qué buena Kike ahí. Es una especie de magia al Berserker. Al Berserker. Ok, con una Crash ahí que la mantuvo desde la pared. Con un golpe, con un salto ahí desde la pared. ¡Uy, qué bueno, Kike! ¡Uy, uy, uy, casito! Pero no, Sans, qué buena compañera ahí que se la alcanzó a bloquear.
Pero bueno, en el Major, la lucha queda en el terreno, en el centro de la cancha, por así decirlo. Queda Crash, que la intenta recuperar, pero Arnold se la gana, mandándole a su territorio en la esquina. Arnold la pierde, la vuelve a perder este compañero. Qué buena Crash ahí, el capitán del equipo, si no estoy mal, dando la batalla. O no sé si ya no es el capitán, la verdad no estoy seguro. Pero bueno, supongo que hoy habrán entrevistas. A ver, aquí sí me asignaron unas cuantas, o sea, sí me asignaron preguntas para este partido, perdón. Ok, sí. Sí, hoy tengo... Bueno, pues al parecer solo me dieron unas cuantas preguntas para dos personas, pero bueno. Supongo que me las darán de otras personas más adelante o mañana. Pero bueno. Ok, sí, señor. Queda en la pared. Uy, cuidado ahí. El Kike que sigue derecho. Crash. Un buen centro de la portería. Pero Neymar no le alcanza. La manda a la esquina del terreno. San la intenta recuperar, pero no queda para Kike. Solita. Claro que sí. Esta vaina es mía. Yo la meto porque sí. Aquí tienes tu primer gol, compañero. Y pues bueno, vamos a un 3-1, 4 minutos ya han pasado este gran enfrentamiento, 25 segundos para que termine. Pero bueno, así es Rocket League. Creo que esto es un BO5, un best of 5, mejor de 5. Así que nada, aquí sería su primera victoria por parte de los de The Courage Champ. Pero bueno, ok, sí señor, uy, qué buena Nemechor ahí que la... Que la salva y el Arnold que la dispara. Ah, bueno, lo hubiera dicho al revés, hubiera quedado mejor. ¡Uy, peligro! No, de esos goles, ¿no? De esos goles de ñapa. Esas, si quiere, están ganando en racha, pues toma, es un ñapa. Ahí el Berserker. Vale, gol es gol, Iván. Tenemos aquí un 4-1, ya 8 segundos para que terminen. ¡Uy, me encantan las ruedas de este hombre! ¡Oh! Me encantan, a ver, antes de que se vaya. ¡Uy, de Crash! ¡Qué buenísima rueda! excelentes esas ruedas. Muy bien. Ahí ya tenemos la primera victoria de Curry Jam. Claro que sí, compañero. Qué buena. O sea, pues fue rachada. O sea, hay 4-1. Pero bueno, por lo menos los de League of Bandicoot obtuvieron su gol. Vamos a ver si en la segunda obtienen su primera victoria. Aquí en el chat del juego dicen go, go, please. Los Delicious Bandicoots al parecer están ahí un poco como nerviosos, ¿no? De que perdieron y quieren como intentarlo otra vez, ¿no? Pues eso es lo que busca el mundo, oportunidades. Ok, muy bien. Uy, muy bien. Pues Berserker, nada que les da ready. No sé qué estará pasando. Ah, tener paciencia al minuto, dicen. Porque me toca cuidar el stream. Ah, ok. Vale. Claro, es que a algunos jugadores les asignan unos trabajos aquí. Pues bueno, ni modo. Tienen que responder por algunas cosas. Pero bueno, ya estamos aquí listos. Aquí, segundo partido. De un mejor a 5, vuelvo y recuerdo. Balón centrado. Oh, me encantan las ruedas de Crash. ¿Para qué? Ok, qué buena. Balón centrado. Sans, primera que la ataca, primera que la lleva al territorio enemigo. Qué buena aquí, que hay que la... La lucha para mandarla al territorio enemigo, pero Arnold con una bola desde la pared la recibe. Que van a Animator, que la intenta ahí como recuperar, pero ¡uy, qué bueno aquí! Que la vuelve a centrar, claro que sí, que la aprovecha. ¡Uy, qué buena! ¡Sí, señor! Así es como yo recordaba que jugaba Licious Bandicoot. Ordenados, excelentes tiros, movimientos de Shakira, espectacular. Ahí tienen su primer gol, felicitaciones Licious Bandicoot, que... ¡Qué buena, compañero! ¡Claro que sí, balón centrado! ¡Vamos a ver qué tal el kickoff! ¡Uy, qué buena! Sans, primera que la toca, primera que la lleva al territorio enemigo. ¡Uy, qué buena, Animator! ¡Claro que sí! ¡Kike la bloquea! ¡Uy! ¡Uy, qué buena! Crash ahí que la manda a la portería. ¿Quién la centra? ¡Cancha sola! ¡Portería! ¡Cuidado con eso! ¡Uy, qué buena! ¡Hay Berserker! ¡Hay buen posicionamiento! ¡Claro, tú! ¡Tranquilo, compañero! ¡Que yo te la salvo! ¡Qué buena, Animator! Uy, ese hombre está que se mueve. Muy bien, ahí Crash dándole todo en la portería. Que habrá Animator ahí que la recibe en la esquina. Arnold la intenta centrar, pero sigue derecho. ¿Qué pasa, compañero? Esas voladas. Ok, muy bien, queda para Kike. Ah, no, queda para Arnold que la recibe en el suelo.
e intenta hacer un pequeño dribbling que queda para Sanz, cancha sola y peligroso. Peligroso, vienen ahí. La, si vieron, la portería se quedó sola. Sola, pero es que es más sola que novia fea. Claro que sí. Ahí ya, o sea, es que no había nadie. No había nadie. Pero muy bueno, balón centrado. Vamos a ver qué sale de kickoff, compañero. Claro que sí. Muy bien, a Arnold, primera que la toca, primera que la lleva al territorio enemigo. Nemeitor ahí que la lucha, pero queda en su territorio peligroso. Berserker el que la intenta centrar. Estos hombres están quedando todo. Todo es todo. Claro que sí, Sanz, que le intenta dar, recoger de la pared, Arnold. Vamos a ver qué pasa. No, Keke, uy, qué buena aquí que hay que hacer la lucha, la bloquea acá para Nemeitor. Uy, increíble, una volada desde la portería. Ahí se le fue todo el boost. Pero bueno. Uy, qué buena crash, una volada. ¿De dónde salió? No tengo ni idea. Pero ahí la recibió Nemeitor, que la centra. Este hombre está que se hace unos centres de manera colosal. Claro que sí, queda para Sanz. Qué buena volada, la intenta centrar. ¿Quién la recibe? Arnold ahí por los pelos. Pero qué van a ver, Serker ahí que la bloquea. Queda para Sanz, que lo explotan. Sí, señor. Uy, 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 ¿qué pasó ahí, Berserker? Me estoy confundiendo. Ah, ya. Ok, muy bien. Voy a intentar de no decir todo lo que pienso, porque si no me vuelven a regañar. Ok, muy bien, queda para Arnold. Ahí que la recibe. Qué buena volada, compañero. Queda centrada Crash. Qué buena, papá. ¡Claro que sí, Nemeitor! ¡Uy, qué buena Berserker! Ahí la salvó y recibió el título de Salvador. Claro que sí. Uy, 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 qué buena aquí que ahí la intentó como centrar, pero nada, nega en Nemeitor. Se la bloquea Sanz, queda en el territorio listo. Bandicoot, vamos a ver quién la recibe. Sí, señor, queda para Sanz. Uy, peligro. Qué buena magia ahí se hizo el Nemeitor. Ahí todo el mundo siguió derecho. Pero bueno, uy, qué buena dormida. Ahí la durmió el Kiki de una manera colosal, pero Arnold la recibe con un golpe desde, o sea, así con la punta, así como cuando uno va con el zapato y le pega el pelo al... Bueno, ustedes me entienden. Ok, qué buena Sanz ahí que la manda al territorio enemigo. Creo que no me entendieron, pero bueno. Hay un poco de... Bueno, esto ya se está volviendo de lo de siempre, ¿no? O sea, no estoy diciendo que esté aburrido, solo que ya son los movimientos típicos que se ven en unos enfrentamientos donde está reñido los equipos, ¿no? Que es la pelota va para allá, para acá, para acá, para allá, y se mantiene en el aire, la mantiene en el aire, vuela, vuelve al centro, rebota esquina, rebota pared, todo el mundo le da, todo el mundo sigue derecho, así, ¿sí? Algo así está pasando en este momento. Entonces, acción, claro, siempre hay acción, solo que, no sé, como que les falta esa furia, yo le he dicho, ¿no? Esa inyección. De la furia ahí. Y sí, señor, me acaban de escuchar. Que van a Arnold ahí. Le dio a tope, aprovechó ahí el huequito. Voló, se movió como, no sé. Ahí giró 180 grados con la punta, la rueda. La verdad no alcancé a ver. Lo metió desde un diagonal. Perfecto, suculento y excelente. Sí, señor, balón centrado. Queda para, uy, qué buena Sanz, primera que la lleva. Queda balón, o sea, el balón quedó quietico. Ahí quedó para el que la quiera. Uy, peligroso. Que van a ver. Hay Berserker ahí en posicionamiento. Al parecer, este equipo de Carry Team. Supongo que es eso. La verdad, no estoy seguro. Pero creo que es eso. De Carry Team tiene buena rotación. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Pero bueno, el caso. El punto el que iba es que Carry Team tiene buena rotación. Y Little Bandicoot, pues. No es que juegue mal, pero a veces como que la rotación no le va muy bien, como vimos en el partido pasado. Así que deja la cancha sola y pues bueno, eso eran pequeños errores de rotación y The Curry Team vio eso. Entonces como vio eso, pues aprovechó eso. Entonces, pero bueno, yo creo que ya aquí Lizzo Bandicoot está mejorando eso porque pues bueno, ya vemos aquí un empate, están dando la lucha. Porque o sea, Si hubieran seguido igual, ya hubiéramos visto un 5-1, como vimos ahorita. Pero no, ya dieron la lucha, vamos 2-2. 25 segundos para que termine este gran enfrentamiento. Y pues bueno, al parecer estaban como calentando en el primer partido. Pero, ¿qué pasa? No se pueden dar el lujo de calentar, si es que eso es lo que hicieron. Pero bueno, no hay problema. 10 segundos para que termine este gran enfrentamiento, compañero. Y como dice, claro que sí, yo ya creo, ya siempre lo dice, que toque, que toque.
que toque el piso. Claro que sí, compañero. Y esta vaina, nos vamos a un overtime. Claro que sí, balón centrado. Vamos a ver qué tal el kickoff queda en el centro. ¿Quién aprovecha? Pues Berserker, que la aprovecha ahí con un giro en Tionel. La vuelve a recuperar. Uy, qué buena Sans ahí. La aprovechó, pero de Nemator. Ah, no, Nemator. Sí, Nemator. Ahí la envió al territorio enemigo. Uy, qué buena ahí el Sans. Buen posicionamiento que se la desvió. Ahí el Arnold dándole a tope. Vamos a ver, compañero. Claro que sí, papá. Pero ahí un poco de más precisión. Además que lo empujaron, creo. No le alcanzó. Muy bien, queda rebotando en la pared. Queda para Nemator que la centra desde la esquina. ¿Quién aprovecha? Pues Kike. ¡Uy! 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 ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! Pues esta victoria. Increíble, increíble. Aquí vemos un gol como el primero. Organizadito, perfecto, suculento, de esas cosas que tú dices, increíble. Pues bueno, qué buena, Leisure Bandicoots, al parecer me escucharon. Jugaron bien, para que, uy, esas llantas de Crush me gustan mucho. Ok, buenísima para que el partido, bueno, buenísimo, o sea, le dieron la vuelta, al parecer ya aquí están dando la lucha, ya. Esto se está poniendo cada vez más bueno. Muy bien, creo que vamos al tercer partido. Recuerden que esto es un mejor de 5. Así que todavía tenemos, o sea, todavía tienen mucha oportunidad los equipos, los dos. Sí, porque pues faltan 3 partidos. Pero bueno, balón centrado, vamos a ver qué tal el kickoff, posición estándar. Claro que sí. Uy, qué buena Arnold, primero que le toca, primero que le ha llegado el territorio enemigo. Uy, un pequeño choque ahí, pero bueno, supongo que es válido. Crash peligroso, ahí la intentó centrar, qué para Animator. Uy, qué buena, compañero Sans ahí. Queda centrado, pero a nadie le alcanza a aprovechar. Muy bien, queda ahí solita. Uy, qué buen pinch que se hizo el bello Kike ahí con el Batmóvil. Pero bueno, ok. Nemator ahí con un disparo largo, Arnold la recibe para bloquear la buena salvada, papá, claro que sí. Uy, qué buena aquí, que hay un buen giro en tonel y la mantiene ahí, la mantuvo ahí. Ok, ahí queda para Arnold ahí en la esquina, vamos a ver. Uy, qué buena, ahí casi se la quitan. Arnold ahí dándole a tope la fuerza, la intenta centrar. Uy, peligroso. Uy, no había nadie, por suerte, por Alicia Bandico, no había nadie. Ok, queda centrada, vamos a ver quién la recibe primero. Uy, pues nadie, todo el mundo siguió derecho. El espectáculo, uy, peligroso. Qué buena aquí que hay, que la salvó, porque eso iba para adentro. Claro que sí, sí señor, queda para Crush ahí, que la recibe con la punta, una lucha. Se la ganaron Crush, compañero, cuidado con eso. Aquí que... San siguió derecho. Uy, no, Berserk que si le dio y si la centró. Sabe que estoy viendo que los de Carre están dando mucha pelea y están quedándose en el territorio de Leisure Bandicoots. Uy, Sans ahí que la intenta centrar. Uy, muy fuerte, compañero. Muy fuerte. Ok, hay Berserker. Uy, no, qué buena Nemator ahí que la bloqueó. ¡Crush! Claro que sí, aprovechó el puntaco, pero no la alcanzó el Sans, la alcanzó a salvar. Ay, Dios. Un poco de más organización, ¿no? Más furia. Ahí, ¡pam! Dándole fuerte a la pelota. Pero bueno. Ok, qué buena Arnold ahí que la manda al territorio de Leisure Bandicoot. Winemator, ¿qué pasó? Ahí intentó hacer un pitch, pero no alcanza. Y qué buena Sans ahí. Intentó hacer un disparo, pero Kike la alcanza a despejar. No intenta centrar al Kike, pero ¡ay, Dios! No la alcanza ahí con el Batmóvil. Uy, peligroso Arnold ahí lo que hizo. Ah, no. ¿Qué? Ay, no, es que se me lagueó. Hay un poco de errores, ¿no? En la conexión, pero bueno. Permítanme, me acomodo porque ya estoy viendo doble. Ok, muy bien, sí, señor. Quedan en el centro de la portería. Queda para Berserker, que sigue derecho. ¿Quién la aprovecha? Pues nadie. Nadie, porque siguen en el mismo lugar. Ahí están intentando recuperarla. El Crush ahí le dijo, compañero, muévete porque estás quedándote quieto. Claro que sí, Sansa ahí la mantiene. Saque la lucha con el Crush. Uy, qué buena Kiki ahí que se la ganó al Arnold, si no estoy mal. Creo que era Arnold, ahí se la ganó. Pero bueno.
Ay, Dios, Dios. Hubo una explosión. Ahí explotaron al pobre Kike. Ok, Cabronimator. Arnold Aikla intenta centrar. ¡Uy! ¡Claro que sí, compañeros! ¡Ay, esta cámara de vaina no me dejó ver bien! O sea, me tenían un carro por allá, al otro lado de la portería. No sé por qué esas cámaras me la ponen. Pero bueno, qué bueno ahí el Arnold. El pobre Kike no alcanzó a sacarla. Ahí con un giro en tornel, pues bueno, hizo efecto espejo y entró. Pero bueno, ni modo. Ok, queda para ver cerca. ¡Uy, qué buen centro! ¡Qué buen centro! Pero Crash ahí la despejó. Claro que sí, qué buena de Kike que la intenta, pero Arnold se la salva. Crash sigue derecho, papá. Cuidado con eso, cuidado. ¡Uy, uy, uy! Peligroso. Queda, para en, el, queda en la portería. En, o sea, en el centro de, la, de toda la cancha. ¡Queda en el terreno! ¡Ay! Si no la metía, era increíble. O sea, si no la metía, era el colmo. Porque le quedó solita. Solita, solita. O sea, nada. Si no la metía, era el colmo. Pero bueno, ya aquí tenemos el 1-1. Ya han pasado 4 minutos. Bueno, 3. 3, 3. Pero bueno. Ok, ok. Uy, ahí queda en la mitad de la portería. Arnold la recibe con total furia para centrarla. Uy, qué buena cross ahí que la salva y la despeja atrás del hecho. Explotan al compañero Kike, el defensa de la, del equipo League of Legends. Listo. League of Legends, perdón. League of Bandicoot. Pero. Vale, vale, perdón. Que para dar un like la mantiene en la esquina. ¿Qué? Uy, pero ¿qué está pasando ahí? Hay un poco de movimientos súper extraños. Pero bueno, queda en la esquina. Berserker, uy, eso pasa, ¿no? Eso pasa, uno piensa que la pelota va a subir y gira. Y sigue derecho ahí, sigue volando. Pero bueno, pequeños errores hay que se dan. Pero bueno, eso es común. Eso es común, no pasa nada, compañeros. Siempre hay errores. Uy, un poco de ahí fallos. Pero bueno, no hay problema, que van a ver que hay que la lucha en el aire, pero queda centrada, pues Crash la centra, quien la aprovecha, Animator. ¡Uy, qué buena, papá! ¡Claro que es increíble, increíble! ¡Qué buen disparo, pero no la alcanzó! Y sí, señor, nos vamos a un overtime, como dice, que toca el piso, ¡uy, uy, uy! Si Berserker no está ahí, esa vaina la desempatan. Increíble, balón centrado, vamos a ver qué tal el kick-up. Uy, ahí se fue todo el mundo. Arnold ahí la manda a la pared, pero Nemechos la recibe con un golpe colosal. Berserker la intenta centrar. Qué buena Kike ahí que la despeja la portería del equipo League of Bandicoots. Claro que sí, qué buena Nemechos ahí que la manda lejos con un golpe aéreo, pero Sans la intenta centrar desde la pared con un golpe aéreo. Uy, 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 qué buena Arnold ahí. Ah, no. ¿Por qué haces eso, Arnold? ¿Por qué haces eso, Arnold? Bueno. Cada quien tendrá su forma de jugar. La verdad no entendí ese movimiento que hizo ahí el Arnold. Se suponía que no sé, la verdad no sé. Bueno, muy extraño. Ahí Arnold la manda a la portería al enemigo, pero llega Arnold y la bloquea. Claro que sí, qué buena aquí, que ahí siempre pendiente, siempre al tanto. Se la alcanzó a bloquear. Qué buena Sans ahí que la mantiene desde la pared. ¡Uy! ¡Qué buena, papá! Si la hubiera direccionado un poquito más a la derecha, esa vaina entra. No había poder humano que la hubiera bloqueado porque no había, es que es nadie. Pero bueno, qué bueno aquí que hay que la intenta centrar. Bueno, prácticamente la centró. Y intenta hacer un gol. Uy, 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 qué bueno Arnold. Se quedó quieto y recibe el título de Salvador. Pero bueno, así es este mundo. Unos ganan más plata sentados y otros ganan menos plata trabajando con las manos. Pero bueno, así es el world. Ok, qué buena Berserker ahí que la intenta como salvar, ¿no? Ay, como, pero no le alcanza. Falta un poco de más de boost. Uy, pero ¿qué pasa? Aquí los de The Carry Team están haciendo movimientos extraños. Deberían centrarla, no sacarla. Bueno, la verdad no sé. Si tuviera un compañero capitán o un jugador, de pronto sí me pudiera dar un punto crítico, ¿no? Pero bueno, solo estoy yo. Y mi compañera aquí es streamer Luisa. Pero bueno, no hay problema. Queda centrada en el territorio de Team Curry. Uy, casi se hace un doble toque ahí al Kike. Pero no le alcanzó ahí el Sans dándole a tope para centrarla. Pero, ¿quién fue? Fue Nemechor. ¿Quién la sacó? ¡Cancha sola! ¡Uy, uy, uy! ¡No, qué buena, papá!
papá, claro que sí, que van a salvar. Si este compañero Sans o Arnold, no, no sé, no alcancé a ver, no hubiera estado ahí. Dios, Dios, lo que le hubiera pasado, pues Lich o Bandico se hubiera llevado a la segunda victoria. Pues bueno, al parecer ya se está poniendo un poco más activo, ¿no? Lo que es la parte de los partidos, pero bueno. No estoy gritando porque... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Un pico barra. Tenemos un bello pico barra dándole la victoria a Licious Bandicoot por parte de Crash. Ahí. Increíble. Y se queda de punta. Se queda de punta el compañero Crash. Claro que sí. Qué buena, papá. Claro que sí. Sí, señor. Así es que se juega, compañeros. Qué buena. Qué buen. Qué buen partido. Pues me está callando la boca Licious Bandicoot. Me está callando la boca porque está jugando genial. Y si me permiten, voy por agua. Uy, 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 perdón. Ah, siempre me pasa lo mismo, perdón, disculpen. A la próxima tengo la web lista. Sí, ya, perdón, perdón, Sonico, no me regañe. Ok, queda centrada. Claro que bueno, compañero, ahí Crash la intenta centrar, pero no le dan, y Mecho lo aprovecha, cancha sola. Y sí, señor, pues bueno, ya teníamos el primer gol que no alcancé a narrar. Disculpen, pero bueno, ya tenemos el segundo gol por parte de Licious Bandicoot. Están callando la boca. Están callando la boca a la gente. ¡Sí, señor! Uy, qué buena, compañero Arnold. Primera que lo toca, pero queda en su terreno. Pues San la recibe. Vamos a ver quién la sostiene todavía, ¿no? Crash dando la batalla, pero no le alcanza. Pues Arnold se la quita, la intenta centrar. Sigue de derecho, compañero. Cuidado ahí. Un poco cuidado. Uy, qué buena, Crash. Crash está jugando bien, bien, bien. Está jugando salvaje. Está jugando salvaje el compañero, pero bueno, es normal porque... O sea, iban perdiendo feísimo en el primero, ¿no? Iban 4-1 ahí, un poco... iban mal. Iban súper mal. Pero bueno, yo ya conocí a ese capitán, el Crash, o bueno, no sé si ya si sigue siendo capitán. El caso es que yo he jugado con él, sé cómo piensa, más o menos. Sé cómo actúa en estos momentos y pues supongo que gracias a eso es lo que le ha ayudado a voltear la arepa, por así decirlo. Porque, pues bueno, ya estamos viendo que está dando una buena, buena batalla aquí. Pero bueno. No, y lo sigue haciendo, ¿no? Pues ya ha pasado 2 minutos y ya ha anotado 2 goles. Increíble. Sí, sí, ha sido él, ¿no? Animator ha sido el que ha hecho los 2 goles. Pero de todas formas, el equipo en sí ya está demostrando algo muy, muy, muy bueno. Claro que sí. Qué buena, compañero. Kiki hay que la recibe. Se la cuesta para que quede para Animator. Pero no le alcanza, pues, Arnold la... Uy. Ahí un poco feo, ¿no? Lo que vimos. Pero bueno.
Cabran en Major Ike con una catapulta excelente. Arnold la recibe desde los aires, la intenta centrar, pero Kike la recibe. Ah, no, fue. No la recibió porque siguió derecho. Fue Crash que la mandó desde la pared al terreno enemigo. Que ha centrado peligroso. Uy, qué buena Kike ahí. Qué buen posicionamiento, compañero. Ay, ya ahí me duele el diente. Ah. Ok, muy bien. Uy, qué buena Berserker ahí dándole a tope a la pelota. Uy, qué buena Arnold ahí que la mantiene. La sigue peleando. No le alcanza. Muy bien. Uy, Sans, qué buena batalla que le dio. Vamos a ver quién la recibe. Berserker la recibe. Qué buena Animator ahí. Una salvada bien suculenta. Claro que sí, Arnold intenta hacer un dribbling. Uy, qué buena Crash ahí. Si él no hubiera estado, hubiera seguido derecho y bam. Un gol. Pero bueno. Igual, de todas formas, retiro lo dicho. Ya nos llevan la ventaja. Pues solo le queda un gol a The Carriage Champ para alcanzar a Leech o Bandicoot. Dios. Pero bueno, ya han pasado 4 minutos de este gran enfrentamiento. Falta 1:37 segundos para que termine. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Balón centrado, Sans ahí que la recibe. Lleva el control para Animator. Uy, qué buena Sansa ahí con un giro en tonel. Le hace una jugada, pero la recibe Kike en el suelo. Este hombre la duerme de una manera genial. Sans se la bloquea al Kike, pero buena Animator ahí, buen posicionamiento. La recibe. La vuelve a bloquear Animator. Qué buena, papá, increíble. Este Leech o Bandicoot está jugando bien, solo que les falta un poco más. Como lo he dicho, ¿no? Un poco más furia. O bueno, no sé, supongo que ya ahorita. Si hay entrevista me resolverán esas dudas. Aunque creo que la entrevista que sigue ahorita es con Arnold. Así que pues ni modo. O sea, los de Carlos en peligroso terreno ahí. Pero bueno, le alcanzan a explotar. Ahí al Sans que iba llevando la pelota. Queda centrada para el equipo de Leech o Bandicoot. Que no aprovecha nada. Ahí les falta un poco de más velocidad. Ahí todo el mundo le metió la chancleta para alcanzar, pero no les dio. Están tan pendientes de la portería que están muy abajo. 30 segundos para que termine este gran enfrentamiento. ¿Qué hace? ¿Entrada? No. Malísimo ahí por parte de Leech o Bandicoot. O sea, felicitaciones por parte de Carriage Champ. Hay que aprovechar el hueco, pero es que de Leech o Bandicoot ahí no. Pero bueno, claro que sí, que buena Arnold ahí que aprovechó el hueco. Y ¡pam! Hay un gol 2-2. Esto se pone cada vez más bueno, pues estamos llegando a un overtime, la mayoría de partidos prácticamente el anterior, y supongo que este también nos vamos a un overtime. Así que, pues nada, alístense el cinturón porque nos vamos para otros 3 minutos, porque un overtime con estos equipos es así. 8 segundos para que termine este gran enfrentamiento, vamos a ver, y sí señor, como dice Yuya, que toque el piso, uy, ¡ay, no! Sí, señor. No, sí. Que toca el piso. Pues muy bien, llegamos a un overtime. Balón centrado. Vamos a ver qué tal. El kick-off, cada plañera. Pues Arnold, primera que la toca, primera que la lleva ahí al territorio enemigo. Ah, no, queda en el centro de la portería. Uy, qué buena aquí que vino con total furia. Arnold la manda un disparo largo al territorio. Le dio Bandicoot. Animator hace lo mismo. Pero al ser que esto ya parece un juego de voleibol. Ahí dándole. Golpes largos para que pase la malla. Pero bueno, que van a ver que la centra, pero no alcanzó nadie para recibir la Sans desde un disparo largo, la que deja centrada. Uy, qué buena Berserker que intenta hacer un doble toque, pero no le alcanza. Queda en terreno de Carriage Champ. Uy. Ah, bueno, Berserker ahí le alcanza. No, Kike la centra. Ah, no, bueno, ahora sí Arnold la saca. Pero bueno, qué buena Animator ahí, qué buena volada que se hizo para bloquearla. Pero Sans mantiene el control, vamos a ver qué se hace. Bueno, ¡uy, qué buena centro! Pero llega ahí. Uy, no, Crash creo que fue, que se la bloqueó, buenísima. Este hombre al parecer como que ve las jugadas, ¿no? Las ve y ¡pam! Las bloquea ahí de inmediato. ¡Uy, qué buen centro! Crash, pero no le dio. Ok, muy bien, queda para Animator, que no fue Crash, que lo explotan, queda centrada, Arnold la duerme, la manda a la pared, ¿quién la re? Uy, qué buena lucha que le dio Kike, pero no le alcanza,
queda en su terreno, una Major que la bloquea, Sanz tiene el control, uy, se la deja el compañero Berserker que la intenta centrar, ¿quién la aprovecha? Pues nadie, porque todo el mundo está ahí fuera. Muy bien, y hay que la Sanz, uy, qué buena el compañero ahí, Sanz que la intenta centrar, pero no le alcanza. Kike, bien, 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 ahí, eso fue, qué buena mague se hizo ahí el Kike, un excelente fake. Excelente fake que se hizo el compañero Kike. Se la hizo excelente ahí. Buenísima.